Nueva actualización en los dispositivos móviles en los que no podrá usarse WhatsApp a partir del mes de marzo. Es bien conocido que la app deja de actualizarse en determinados dispositivos, especialmente en el caso de los más antiguos. Esta es la razón por la que Meta, la empresa a la que pertenece, termina de prestar servicio en aquellos que no cumplen sus normas de seguridad. Tal y como explican desde la página oficial de WhatsApp, la popular aplicación a nivel mundial se podrá seguir utilizando siempre y cuando el smartphone cuente con un sistema operativo Android 5.0 o superior o iOS 12. Entre los modelos más destacados se encuentra Samsung, como por ejemplo con Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trendlite o Samsung Galaxy AC2. En LG, modelos como el Optimus L3 2 Dual o el Optimus L5 2 tampoco podrán usar la aplicación de mensajería, mientras que dentro de Apple, el iPhone 6S o el 6S Plus también se unen a esta lista, a la que también se suman algunos modelos de Huawei y Sony.